Yo quiero llamar en este momento a tu padre, aquí con nosotros. Entonces, vamos a conocer a Germán, por favor. Germán quiere que su hija Vanessa comprenda que él ahora es un hombre diferente, que el tiempo lo hizo madurar. Mis planes no estaba regresar con mi exesposa, pero en el corazón no se manda. Y eso mi hija Vanessa lo tiene que comprender. Hola, Germán. Ah, no, bueno, es que hay que... Ay, no, no, no puedo, no puedo, no puedo. Porque, bueno, hola, por favor, siéntate, porque viene... Él viene en todas mías. ¿A dónde va? Ah, no, muy bien, a darle un beso a su hija. Muy bien. Ya me diste una primera buena impresión, no me miré. Gracias, pero Gaby. Pero créeme que el historial que me sé tuyo, pues la verdad no está muy bonito, ¿eh? ¿Cómo está eso de que, controlador, celoso, posesivo, al grado de llevar a tus hijas a vivir una separación, al grado de golpear a tu mujer, a tu esposa, a la madre de tus hijas? Que tus hijas tuvieran que presenciar eso, ¿de veras, Germán? O sea, yo vi aquí salir, dígame si no es así, yo vi un hombre aquí salir muy acá, muy, yo puedo con todo, muy seguro, pero perdón, todo eso denota una inseguridad terrible. Así es, Gaby. Vengo a que me ayudes con tu orientación, tus consejos, el de los expertos. Más bien el de ellos, exacto. Para poder solucionar el problema que tengo con mi hija. Yo antes fui un hombre violento, agresivo, porque yo vengo de una familia que desde mis abuelos, mis papás, así se acostumbraba. El señor era el señor de la casa, la señora en su casa, atendiendo sus deberes. Uno se... Eran otros tiempos, claro, pero yo tuve esa educación. Ok, te la compro. Okay. Y pues bueno, yo nací con ese ejemplo, con ese arquetipo de hombre. Cuando conocí a su mamá, nos enamoramos, fue amor a primera vista, nos entendimos, y fue un amor muy tormentoso. Del cielo al infierno, y así eran los sube y bajas. Tú lo hiciste muy tormentoso, con tu inseguridad, y tus celos, y tus malos tratos y todo. Pero yo quisiera entender algo. Dices que vienes a que te orientemos, a que te ayude. ¿Qué es lo que quieres? Volver a retomar a mi familia. Ay, no. El amor de mi esposa, el cariño de mis hijos y volver a empezar. Yo sé que es difícil, pero yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad. En eso sí tienes razón. En eso tienes razón. Todos merecemos una segunda oportunidad. Pero entonces aquí viene esta pregunta. ¿Qué has hecho tú durante estos 10 años para madurar, evolucionar, dejar de ser, ¿cómo le llamo? Ese, energúmeno, celoso, controlador, machista que eras antes. ¿Qué? Que dices que ya no eres. Exactamente, era. Esa es la premisa de hoy. Yo me di cuenta cuando terminó mi matrimonio que pues lo mejor era separarnos. Tanto por bienestar mental, físico, porque ya eran hasta agarrones físicos de ambos. De ambos. Y obviamente el mal lo recibían los niños. Entonces decidimos terminar, separarnos y ya. Yo me fui a Querétaro, ahí puse una empresa, ahí puse un negocio. Intenté tener nuevas relaciones, intenté empezar una nueva vida. Intentaste, pero no lo concretaste. No lo concreté. ¿Por qué? Por el recuerdo, por el cariño de su madre. ¿En qué momento te diste cuenta que efectivamente estabas muy mal? Cuando empecé a repetir los mismos patrones de agresividad, de celos, Germán, que tuve... Permíteme, hija, estoy hablando padre, con... solo quiero que entiendas que hemos hecho la vida sin ti. Estos últimos 10 años hemos sido libres, independientes, estamos bien, no te necesitamos en nuestras vidas. Qué bueno que te diste cuenta, qué bueno que ya asumiste que tienes patrones. Trabájalos, pero con alguien más,
Tuviste tu oportunidad con esta familia, ya no, ya no. Bueno, Vanessa, yo creo que, perdón, y te entiendo porque sí, después de haber vivido todo esto, para ti debe ser pues muy fuerte. Y entiendo que no quieras volver a lo mismo, pero finalmente, pues tu mamá es la que decide, ¿no? O sea, digo, ella sabrá qué hace con su vida, porque es una mujer adulta. Aquí le vamos a decir, oye, espérame tantito. Pero también, tú eres una mujer adulta, entonces aquí cada quien tiene que responsabilizarse de sus decisiones. Ahora, me decías, Germán. Sí. Que tú te diste cuenta cuando empezaste a repetir. Intentaste otras relaciones y entonces, por lo que estoy entendiendo, empezaste a repetir patrones de agresividad, de controlador, todo eso. De celos, exactamente. Entonces ahí fue cuando dije, no voy a ser feliz ni con una ni con otra. Algo está mal y el que está mal soy yo. Vaya. Yo creo que el primer paso es aceptar que uno tiene un problema para poder arreglarlo, ¿no? Y si uno lo quiere arreglar, va con las personas indicadas. Fui a tomar terapia, fui a grupos de celópatas, de todos esos, ¿no? Y eso me sirvió para darme cuenta de por dónde venía mi agresividad, dónde venía todo ese coraje. ¿Pero estás seguro que has cambiado? Claro, bueno, vamos, de entrada vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a escucharlo, porque particularmente a mí me está convenciendo, ¿eh? Porque yo también me pregunto... Es que es espera, un rato. Espérate, pero... porque yo también me estoy preguntando, ¿y será? Porque, ojo, ojo, luego también sucede que, que los controladores, los agresivos, tienen esa característica y esa capacidad de llegar como corderitos y decir, no, yo sí, yo soy el culpable, pero yo ya lo trabajé, pero yo esto y lo otro, y hasta lloran, se arrodillan, se desgarran las vestidos, ruegan y todo, y a la mera hora, pues no. Ahorita seguimos platicando, ¿eh? Ahorita seguimos platicando porque me tengo que ir a una recomendación comercial, pero aguas, porque como dije, hasta a mí ya me está convenciendo. Me está convenciendo. Miren, si la persona que quiere regresar está dispuesto a hacer esfuerzos, a cambiar, a mejorar, pues, ¿será que darle una segunda oportunidad es opción? Híjole, qué complicado, porque sí, todos nos merecemos una segunda oportunidad en esta vida y todos tenemos el derecho de decir la... Sí.